Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares. Más de 100 proyectos de ley inician trámite en el nuevo periodo ordinario de sesiones que arranca en la Cámara. Salud, tierras y seguridad entre las prioridades. 12 años de seguridad jurídica tendrán los acuerdos de La Habana sin importar el gobierno de turno. Así lo decidió la Corporación. Incertidumbre en la costa atlántica luego de la liquidación de Electricaribe. Uno o varios operadores para mejorar el servicio. Ese es el dilema entre los usuarios y legisladores. Comienza el pulso entre defensores de riqueza natural de la Sierra de la Macarena y empresas petroleras. 160 pozos en la mira. Debate de las narconovelas llega al Congreso. RADICADO PROYECTO DE LEY QUE MODERARÍA ESTE TIPO DE CONTENIDOS PROYECTO DE LEY BUSCA PONER EN CINTURA EFECTOS NOCIVOS DE LA PUBLICIDAD DIRIGIDA A LOS MENORES DE EDAD LLUVIAS PROVOCAN PRIMERA EMERGENCIA INVERNAL EN CUNDINAMARCA REPRESENTANTES PRENDIERON LAS ALARMAS Y EN SOMA DIGITAL ESPERE LO MÁS TRINADO ESTA SEMANA más de 100 proyectos de ley inician su trámite en el nuevo periodo ordinario de sesiones. Estos son los temas prioritarios. Paz, salud, educación, tierras y seguridad serán los temas que concentrarán la atención en el nuevo periodo legislativo en la Cámara de Representantes. Empalmamos con lo que venimos haciendo desde el mes de enero, que estamos en sesión permanente en los temas de implementación de los acuerdos de La Habana. Iniciamos paralelamente también la discusión de todos los proyectos que están hoy en el orden del día de iniciativa parlamentaria, que son más de 100 los que tenemos en este momento por empezar también la discusión, al igual que la programación ya de los debates de control político. Aunque la paz es vital, la salud debe ser tema central en la agenda legislativa. Esto sostiene la representante Lina Barrera. Que de una vez miremos cuáles son los correctivos que se van a hacer para mejorar que la salud funcione y le llegue a todos los colombianos con esa calidad y ese servicio que tanto requerimos y que el proceso está entrabado en el giro de los recursos que no le llegan a las clínicas y hospitales. El presidente de la Cámara señaló que para este periodo los proyectos de Fast Track no solo entrarán por la Comisión Primera, como venía sucediendo. Todo el capítulo de tierras que tendrá que ir por la Comisión eh, Quinta, los temas de seguridad que irán por la Comisión Segunda. Es decir, ya empezarán a trabajar todas las demás eh, comisiones en esta materia que esperamos que que por supuesto en la medida que el gobierno lo vayan a ir presentando, se van a ir eh, discutiendo de manera rápida. La Cámara de Representantes seguirá legislando a favor de las necesidades de todos los colombianos. Los acuerdos de paz firmados entre el gobierno nacional y las FARC gozarán de un blindaje jurídico especial por los siguientes 12 años. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el blindaje jurídico de los acuerdos de paz. Una propuesta que garantiza que lo pactado en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC se cumpla sin importar el gobierno de turno. Para que los próximos tres presidentes de Colombia tengan claro que deben darle cumplimiento a los acuerdos a efectos de que en serio terminemos la guerra en Colombia. Para que en futuros gobiernos no hagan lo que se le venga en ganar, perdónenme la expresión, al, al gobernante de turno y cambie las reglas de juego. Ese es el blindaje que nosotros le estamos dando a esos acuerdos. Según el representante Albeiro Vanegas, el Congreso de la República seguirá comprometido con la paz del país. Se seguirán desarrollando leyes, decretos, leyes, actos legislativos, hasta cuando se cubra la totalidad de los compromisos que se adquirieron, a efectos de que los 7.000 guerrilleros, hombres y mujeres que entregaron las armas, que las están entregando, les quede claro que salieron de la guerra definitivamente y que hay un Estado, no un gobierno, sino un Estado que les cumple el compromiso que se firmó para que no haya más disculpas de guerra en Colombia. La próxima semana, la plenaria de la Cámara de Representantes abordará esta iniciativa en su último debate. Tras la liquidación de Electricaribe para los habitantes de la costa atlántica colombiana, queda la incertidumbre sobre qué pasará con el suministro de energía. Los representantes de esta región trasladaron esta inquietud a las autoridades nacionales. Satisfechos se declararon los representantes de la costa atlántica tras conocer la decisión del Superintendente de Servicios Públicos de liquidar Electricaribe, que a juicio de los usuarios prestó un mal servicio durante muchos años. Electricaribe tenía que salir del país, son unos delincuentes, yo lo dije la vez anterior en comisión, son unos delincuentes, unos atracadores a mano armada. Eh, por decirles un ejemplo, no le hacen la lectura a los, a los usuarios. Necesitamos que Unión Fenosa entregue rápidamente eh, la administración del suministro de energía del Caribe a una empresa que sea más competente y que tenga mayor sentido social. Ahora, según ellos, se abre la búsqueda urgente de un operador que preste el servicio de una manera óptima y que deje atrás los malos recuerdos de Electric Caribe. La pregunta que se hacen los usuarios es bueno que sea un operador o sean varios. Mi posición personal es que el mercado de energía en nuestra región es un mercado con unas características muy puntuales que requieren en este momento que se segmente y que no sea uno, sino varios operadores que entren a prestar el servicio y por supuesto esto debe ir acompañado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Por qué? Porque en este momento quien llegue a prestar el servicio en la costa tiene que cargar a sus espaldas un rezago de inversión en infraestructura de 1.5 billones de pesos. Esperemos que se liquide y que la nueva empresa que vaya a comercializar la energía sea una empresa seria, responsable, y eso depende del gobierno nacional. Según expertos, aunque se tiene conocimiento de que existen empresas nacionales y extranjeras interesadas en prestar el servicio de distribución de energía en la costa caribe, por ahora hay que esperar y muy seguramente parecer durante un buen tiempo nuevos apagones. Y ahora tenemos que seguir unidos, trabajando en el propósito definitivo que es la llegada de un nuevo o de unos nuevos operadores. Que presten un servicio de calidad y de tarifas justas. Colombia registró en el último año un histórico crecimiento de cultivos de hoja de coca, según la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Preocupa además que en el país se disparó la producción de cocaína. Para hacerle frente al problema, el gobierno nacional anunció erradicar 100.000 hectáreas de hoja de coca con el papel protagónico de los ministerios de defensa y del postconflicto. Representantes de la Cámara de Regiones afectadas fijaron su posición frente a la notificación oficial. No al glifosato sí a buscar unos mecanismos de participación ciudadana, comunitaria, campesina que busque que los recursos que se estaban invirtiendo en la guerra lleguen realmente en proyectos de inversión agropecuaria y el campesino debe volver a tener acceso a la tierra. Lo que necesitamos es crear asociaciones, crear formas asociativas, empresas rurales que garanticen que los campesinos sean dueños de la tierra y que puedan empezar a producir de una manera distinta. Otra de las preocupaciones de los congresistas es el plan de sustitución de cultivos. Cuando hablamos de Sustituir es dejar la ilegalidad y a través de la legalidad fomentar un cultivo que les permita a los campesinos, si bien es cierto, no coger las ganancias que puedan coger con el cultivo ilícito, pero que puedan sacar sus hijos adelante. Pero no basta con sustituir los cultivos, también se deben crear subsidios al campesino para mejorar su calidad de vida. Subsidios ambientales para que el campesino hoy se dedique no a cultivar la coca, sino a cuidar los bosques, pero que empiece desde ya, desde ya, que el gobierno saque unos préstamos, así como nos hemos endeudado para eh, eh, apalancar este proceso con la guerrilla. Hombre, pues que lo hagamos para sacar a los campesinos de la ilegalidad. Colombia posee 114 millones de hectáreas cultivables y el Ministerio del Postconflicto formalizará 7 millones para el pequeño y mediano propietario rural. Una alternativa de sustitución de cultivos ilegales en Colombia se promueve desde el Huila. La idea es cosechar frutas de manera que puedan ser comercializadas y generen altos rendimientos a los campesinos. La iniciativa que empieza a ser ventilada pretende que los campesinos erradiquen los cultivos ilegales y sustituyan la hoja de coca por frutas tropicales para su comercialización, todo encaminado a la implementación del posconflicto en las regiones azotadas por la violencia. Sin lugar a dudas, hoy en día a nivel nacional y a nivel mundial se está posicionando como potencial frutícola y con gran futuro este sector de las pasifloras, que comprende frutas como la cholupa, la gulupa, la granadilla, la badea, el maracuyá. Todas estas frutas se están dando hoy en día en nuestro departamento. Dentro de esta sustitución de los cultivos ilícitos que tenemos a nivel del país, La Paz se puede construir también con estas nuevas posibilidades de todos, esta, este potencial frutícola que tenemos a nivel de nuestra región. La representante huilense Flora Perdomo, resaltó la importancia de este sector productivo en la economía del país. La idea será expuesta en Neiva durante el tercer Congreso Latinoamericano de Paz y los días 15, 16 y 17 de marzo, escenario donde se potencializarán las fortalezas con miras a nuevos mercados internacionales. La lucha por preservar la Reserva Natural de la Sierra de la Macarena y la explotación petrolera en esa región del Meta apenas inicia su pulso. Con el fin de defender más de 35.000 hectáreas de reserva natural en la Macarena y el Ariari, el representante a la Cámara del Meta, Angelo Villamil, Busca que se revoquen licencias de explotación de hidrocarburos en más de 160 pozos. Donde se requiere eh, que el gobierno nacional vea lo que ocurre frente a la exploración y explotación petrolera en este sector, que tiene una vocación diferente a ella. La vocación es agrícola, pecuaria y turística. Se busca que los funcionarios que expidieron las licencias conozcan la problemática de la mano de los habitantes y la comunidad del Ariari. Queremos visibilizar esta audiencia, eh, el territorio. Y que se haga con los panelistas un ejercicio de cumplimiento a las cosas que se requieren para la región. Esta audiencia pública se realizará el 23 de marzo y contará con la presencia de representantes de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y OCOL, empresa que tiene las licencias para la explotación de hidrocarburos, entre otros voceros. En alerta amarilla se declaró con Dinamarca por las fuertes lluvias de los últimos días que dejan decenas de damnificados. Municipios como Guachetá, Útica y Gachetá presentan el mayor riesgo de inundación por el alto nivel de los ríos circundantes. Representantes por Cundinamarca lanzaron la voz de alerta e hicieron las respectivas recomendaciones. No, la recomendación es estar alerta de los comunicados de las autoridades locales y estar preparados, porque los que viven en las riberas de los ríos también tienen hoy un conocimiento racional muy empírico que permiten saber en qué momento los caudales de los ríos igualmente eh, suben, asciende de forma súbita, pero también estar preparados y no confiados, porque los elementos que se han presentado en otras regiones del país como el Huila no se preveían y esos elementos hay que tenerlos en previsión al extremo y hay que estar muy preparados de estar informándose y también... Re, aceptando las recomendaciones de las autoridades oficialmente hablando en materia de prevención y atención de desastres. Se trata de la primera emergencia invernal del año en esta zona del país que por ahora no deja víctimas pero sí las primeras pérdidas materiales. Afortunadamente, a nivel institucional, las entidades han estado muy atentas en cada una de sus provincias. Nuestro departamento tiene 15 provincias, una de las más afectadas, hará unos 20 días atrás, el Guadio, el Machetado, hubo, desafortunadamente, la creciente una, de un río, pues hubo varios danificados donde el departamento a través de la unidad de gestión del riesgo en cabeza de Wilson García, pues tomaron las acciones tanto de prevención como por supuesto de poder llegar a los sitios a buscar una solución para esta población que fue afectada. Los organismos de socorro pidieron a los cundinamarqueses guardar especial atención a las recomendaciones de prevención y estar pendientes de las riberas de los ríos para evitar desastres. El papel fundamental que jugó Cuba para la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC fue reconocida esta semana en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes reafirmó los lazos de amistad y cooperación con Cuba y renovó la resolución por la cual se conforma el grupo parlamentario de amistad entre ambas naciones. Que sea una extensión de la política que eh, Colombia ha estado llevando en, en las Naciones Unidas apoyando la resolución contra el bloqueo año tras año. Por su parte, la representante María Eugenia Triana reconoció la importancia de Cuba en el Pacto de La Habana. Lo que queremos es seguir avanzando en temas legislativos, de que las iniciativas parlamentarias colombianas también tengan eco en Cuba. Además, parlamentarios suecos reiteraron su apoyo al proceso de paz que se adelanta en Colombia. Aseguraron que están al tanto de los procesos legislativos que se surten en el Congreso a fin de implementar los acuerdos suscritos. Suecia tiene acompañamiento de tres áreas en el acuerdo que es, son las víctimas, que es género y que también es, son los desaparecidos. Y claro, allí también estamos muy interesados en seguir cualquier tipo de legislación que se pase en el Parlamento en estas áreas. A su turno, la representante Ana Paola Agudelo aseguró que Colombia debe un especial reconocimiento a Suecia por ser este uno de los países que ha acogido un mayor número de refugiados colombianos. Sobre todo saber que desde Suecia también vamos a tener este apoyo para la implementación de los acuerdos eh, nos da mucha tranquilidad. El debate por el auge de las llamadas narconovelas en la televisión nacional y la mala imagen que estarían proyectando del país llegó al legislativo. Las llamadas narconovelas son un fenómeno que se ha tomado paulatinamente en la televisión colombiana. Unos pocos las defienden argumentando que la realidad no se puede esconder. Mientras otro sector de la opinión pública asegura que generan violencia y atentan contra las buenas costumbres. El día que usted haga algo malo, hágalo bien hecho, no sea tan per... juega, se No puede ser aceptable desde ningún punto de vista que se le esté glorificando y haciendo apología a lo inmoral, que tengan nuestros niños y nuestras familias que ver programas con contenido sexual inapropiado. Con narcotráfico, con guerra, con violencia, con inmoralidad. Basta ya de que todo el esfuerzo que hacen los padres, que hacen las escuelas, por educar en valores y en formación a sus hijos, se pierda con lo sucio de los mensajes que nos están emitiendo en estos días las novelas colombianas. Este proyecto busca trabajar de la mano con la Autoridad Nacional de la Televisión para intentar entregar a los colombianos contenidos audiovisuales más aptos. Lo que queremos es regular, revisar los contenidos de los programas para que las familias colombianas tengan la tranquilidad, que los programas que se emiten en la franja familiar sean programas que... Lleven un contenido diferente, que lleven contenidos culturales, contenido en formación de principios y valores, que es lo que necesitan las familias colombianas. Regular la publicidad dirigida a los menores de edad se propone desde la corporación para evitar que los contenidos afecten negativamente a nuestros niños y niñas. Diferentes estudios concluyen que hay reales efectos nocivos de la publicidad sobre los hábitos alimenticios y de consumo de niños, niñas y adolescentes. Por eso desde la Cámara se buscará su regulación. Observamos que la publicidad, haciendo estrategias y utilizando técnicas ya muy reconocidas, crea la necesidad de los niños de comprar determinados productos. Y a mí me parece que un niño, pues menor de 12 años no tiene un criterio desarrollado para tomar libremente sus decisiones. El proyecto en tal sentido fue radicado por el representante Rodrigo Lara y la idea es defender a esta población considerada como vulnerable. Por ende, yo creo que es importante entrar a regular esta publicidad, prohibiéndola totalmente cuando va dirigida hacia menores de 12 años y regulándola cuando se trata de adolescentes. Una tarde inolvidable vivieron las funcionarias de la Cámara de Representantes en la celebración del Día de la Mujer a cargo de la dirección administrativa. Con un show de mariachis, danzas, stand-up, comedy, rifas y mucha alegría, vivieron las mujeres de la Cámara de Representantes la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La dirección administrativa de la Cámara de Representantes ha querido rendir un reconocimiento y homenaje a todas las mujeres de la corporación. Mujeres luchadoras, valiosas, comprometidas, que gracias a su transparencia y compromiso con la entidad hemos logrado nuestros objetivos. Las invitadas de honor, además de disfrutar cada una de las presentaciones, agradecieron este gesto. No, yo estoy muy agradecida con la doctora Carolina Carrillo, que nos tuvo en cuenta nosotras las de servicios generales y que en el nombre de todas le damos las gracias. Lo que debo decir es expresar un gran agradecimiento a la administración, especialmente a la doctora María Carolina Carrillo, por estos momentos de esparcimiento que nos ofrece. Para la representante Lina Barrera, estos espacios de reconocimiento son muy importantes para enriquecer las relaciones personales y laborales de las funcionarias. Yo pienso que esto es una bonita labor, una bonita actividad, que lo que busca es integrarnos, alejarnos un poquito de nuestro diario vivir, de nuestro trabajo, para encontrarnos nosotras mismas y poder eh, compartir. La directora administrativa aseguró que continuará trabajando para mejorar el ambiente laboral, no solo de las funcionarias, sino de todo el personal que compone la Cámara de Representantes. Primero fueron los habitantes del Urabá y ahora los boyacenses quienes se oponen a varios peajes que los comunican con Santander. En la vía que dirige de Boyacá a Santander, los conductores se encuentran con un peaje de alto costo que genera molestia debido a que el estado de la carretera no es el mejor. Solo quiero hablarles del peaje de Arcabuco que comprende esta vía. Tunja Moniquirá Barbosa. Solo en el año 2016 ha recaudado más de 7.800 millones de pesos. Y nosotros podemos ver que se paga uno de los peajes más caros del departamento de Boyacá, incluso más que la concesión de Briseño Tunja Sogamoso, y es de las vías más maltrechas y más olvidadas del departamento de Boyacá. Así que hacemos un llamado a la gobernación y al Invías para que trabajen y organicen. La reparación y mantenimiento de esta vía. El representante boyacense dijo que estaría dispuesto a liderar una mesa técnica entre el gobierno e invías para discutir la problemática y encontrar una solución. La millonaria inversión anunciada para mejorar las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá genera controversia. La inversión supera los 67 mil millones de pesos para albergar a 576 reclusos. Hoy, desde este Congreso hacemos un rechazo total a la ampliación de la cárcel de Cómbita, que esos 70 mil millones de pesos que van a llevar para Boyacá para hacer esa ampliación, donde van a llegar una cantidad de reclusos más, no lo queremos, no queremos más bombas sociales, no queremos que Boyacá se convierta en el departamento más inseguro y la culpa, la culpa es del gobernador que tenemos porque no ha hecho ningún rechazo, no ha hecho ningún pronunciamiento, no le importa, no le interesa y queremos decirle que los boyacenses no queremos, no queremos más cárceles en el departamento de Boyacá, ni ampliación ni nada, sino queremos obras de infraestructura que eso es lo que realmente va a sacar a Boyacá adelante. La representante urgió en una pronta reforma carcelaria que proteja los derechos de las personas recluidas, pero también que defienda los entornos carcelarios. El anuncio de liquidación de Electricaribe fue tendencia en las redes sociales y especialmente en las del legislativo. En Zona Digital les tenemos lo más trinado. Bienvenidos. Para el representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, Mauricio Gómez, la salida de Electricaribe es un triunfo para su región. Arroba Mauricio Gómez Co. Satisfacción del deber cumplido. Liquidada arroba Electricaribe La costa se respeta. Después de muchas batallas, de muchas luchas, de muchos debates, de muchas intervenciones... Liquidamos a Electricaribe. Se acabó la pesadilla de los costeños en materia de energía eléctrica. Por su parte, el representante a la Cámara por Córdoba, Eduardo José Tous, fue contundente al manifestar que el nuevo operador debe cumplirle a los costeños. Arroba Joche Tous. Fin de la pesadilla, arroba Electricaribe S.A. Ahora sí, a buscar un operador responsable que suministre un excelente servicio de energía a los costeños. Enhorabuena, fue liquidada esta empresa perversa que atentaba contra todos los costeños. Ahora bien, un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos para que al iniciar el proceso de la escogencia del nuevo o los nuevos operadores, lo hagan de la mejor manera. Y recuerda enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como arroba Cámara Colombia. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Noticias Cámara de Representantes. No olviden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Cámara Colombia. Hasta pronto.